¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El capítulo de esta sesión va a ser un Malibu. Parece que es como 2014, 2015. Un auto bastante bien cuidado. Pocos detalles, pero los detalles que tiene están severos. Les voy a enseñar cómo viene. Chequen, amigos. No sé si lo alcanzan a ver en la división de la cámara. Tenemos daño. Fue repintado en la parte de atrás del interior. Súper contaminados los asientos y la textura del tablero bastante sucia. Lo bueno, lo café oscuro disfraza, pero esto revela mucha suciedad. Tiene daño en los faros. O sea, da buen gatazo, eso que ni qué, ustedes están viendo reflejo aquí, pero ya si lo ves a detalle, empiezan a ver los defectos de la pintura. Por ejemplo, esta parrilla, ¿no? Te acercas y se alcanza a ver lo opaco que está. Entonces, hay que pulirla. El medallón, no sé si alcanzan a ver. Esto hace trabajo para el quitagotas López de nuestro amigo Héctor. O sea, es un chingo de trabajo, está enorme el carro, pero vamos a darle para que su dueño estrene este carro. Entonces, hace una estética de salida, pero no sin ello vamos a hacer todos los detalles para que le quede lo mejor posible al nuevo dueño. Chequen, amigos, estamos en la fase de corrección. Un excelente resultado. Como a un 98% de rayas, tiene descarapeladillas de carretera. Pero la parte de la corrección está bien. Esta fue la pintura de otro pintor. Y esta es, parece que es pintura original. Pero ya con la corrección estamos haciendo un super trabajo con rotativa. Allá falta. De este lado ya está, faltaría el brillo y así era como venía. Entonces, sí, viene bien madreado, pero se está haciendo un buen resultado. Me parece que las piezas de la salpicadera, las defensas están repintadas las dos, pero también está repintado. Pero lo que creo es que le pusieron una sola mano de pintura en defensas para ahorrar. Y aparte corriente la pintura. Entonces están súper opacas. Igual creemos que es la de la marca RTS, que esas duran como un mes o dos el transparente y después muere. Pero bueno, gran parte del carro, raspón. Se ve madreado, pero creo que lo podemos rescatar. ¿Qué onda, amigos? Estamos en la fase de limpieza de interiores. Si se fija, ya está muchísimo mejor. Pero todavía encontramos algunas estelas de manchas como de aceite. Entonces vamos a lavarlos por tercera ocasión. Ni modo. Y el tablero todavía presenta algunas manchas de suciedad. Esta es la peor grasa, la de coche abandonado. Que con el sol se ancla, la temperatura se adhiere y es más difícil. Vamos a darle y ahorita les enseño el avance. Chequen, amigos, ya están los interiores. Totalmente descontaminados, ya los asientos se ven bien, ya todas las partes, las rendijas, ya está bien, volante quedó bastante bien. Ahorita vamos a lavar los tapetes, están muy contaminados, vamos a echar un desengrasante. Ahorita me voy a pegar con Ricardo a la parte de la estética. Chequen, amigos, estamos en la fase, Ángel ya está sopleteando tapetes, ya los lavó, quedaron bonitos los de plástico. Ahora, esta es discusión a ustedes que son seguidores. Este trabajo, si se alcanzan a ver, ya se cristalizó todo, quedó bastante bien. Ahora, el trabajo del pintor anterior, pintó y esfumó hasta aquí. No sé, la pregunta que yo le hago a todos ustedes, seguidores del canal, es ¿por qué esfumar hasta aquí? ¿Cuánto de pintura se consume pintar hasta acá? Yo le calculo 20 mililitros más de pintura. Igual yo lo haría una sola mano pintada hasta acá para no gastar. Si cobraste esfume,
pero dices, ¿por qué carajo te quedas aquí? Luego terminas de pintar hasta aquí, dices, ya quedó bien mi esfume, y lo que hacen es que el transparente que sobra lo tiran en sus residuos, decir, ya acabé. Entonces, en este caso, es usar un poquito más de blender, disolverlo con el transparente y darle la última mano pareja, aquí una sola mano, no más, porque se les da, aquí le dieron una mano, terminó el transparente muerto. Entonces, ahorita mi misión va a ser llevarlo así, y con esto le voy a generar ahorro a mi gran amigo Javier de una pieza de pintura. Entonces, por eso le digo, nosotros somos transparentes con ustedes, denme chance de trabajar, vemos qué hacemos. Si esto no genera resultados positivos, ya le digo, hay que pintar. Ahorita estamos haciendo pruebas en el toldo y ya con eso voy a sacar de la duda a mi gran amigo y decirle, de esto que querías pintar la pieza, podemos llegar a esto sin necesidad de pintar. Se alcanza a ver la transición aquí, sí, pero ya es mínimo, ¿sale? ¿Qué onda, amigos? Estamos en la fase de sellado. Acuérdense, utilizar siempre bajas revoluciones. En un sellado no necesitan meterle torque, a menos que necesiten una corrección dentro de su sellado, que sería como más un 2 en 1. Solamente acarícenlo, o sea, suavecito, porque queremos esparcir el producto lo más que se pueda. Ahorita estamos usando un polímero, déjenme hablarles de él. Es un polímero de tal manera que le va a brindar hidrofobia y algo de corrección. Y como les venía diciendo, la protección del polímero lo que hace es proteger la pintura o el transparente, que queda totalmente expuesto a la intemperie, le da mayor protección, sobre todo los rayos UV, y normalmente ofrece algo de hidrofobia o mucha hidrofobia en ciertos polímeros de alto desempeño, y te va a cuidar el carro. En este caso hay unas condiciones muy muy difíciles, porque en primer lugar la parte de aquí, el transparente está quemado. ¿Por qué está quemado? Porque hicieron un esfume hasta aquí, nomás le llegaron hasta aquí, no hicieron blender, no cubrieron. Entonces, eso es transparente de la briseadita que se está quemando. Ya se ve bastante bien, pero aún así va a quedar un poquito de rastros. Entonces, esas son las situaciones que se pueden presentar. En el dado caso de estas piezas de aquí, se ven ligeras rayas, pero esas rayas están debajo del transparente. Entonces, aquí hicieron un briseado, hicieron un esfume hasta esta parte, pero estas puertas las retocaron, esa y el cofre. Hay unas rayas atrapadas. ¿Se fijan? El brillo es muy bueno, ahorita ya trae producto, pero están atrapadas ciertas rayas por esfume. Ahora, hay otras áreas donde, creo que están del otro lado, donde se ven hoyitos, que son, es transparente, ¿ya vieron? Es transparente que está solamente una mano, briseado. Pero bueno, ahorita voy a retirar lo que es el producto y vamos a ver el resultado final. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué les pareció el video del Malibú? Fue un trabajo, al parecer iba a ser algo estándar, algo que nos enfrentamos casi todos los días con ese tipo de carros, pero al final resultó ser un auto complicado. ¿Por qué? El transparente venía muy dañado, muy lastimado, y además de que venía dañado, venía con esfumes. ¿Qué son los esfumes? Es poner transparente, tratar de no pintar toda la pieza. La verdad, en lo personal, no entiendo por qué los pintores lo siguen haciendo.
Si tú eres de las personas que hace ese tipo de trabajo, explícame aquí abajito por qué se hace. O sea, realmente esfumar es en el color, en el transparente, se encapsula toda la pieza. Hacer lo que se hizo en este carro, la verdad no es lo más recomendado, no es lo más profesional que se puede hacer. Pero bueno, cada quien puede ejercer su opinión, esa es la mía. Y bueno, el trabajo, una de las salpicaderas traseras o de los pilares tenía rayas y encapsulado el transparente. Entonces dices, ¿qué onda con este trabajo, no? El interior quedó fantástico. Me tocó la oportunidad de asistir con Javier, nuestro suscriptor, para ir a entregar el coche con su nuevo dueño. Y la verdad, dice, ya lo había visto, pero se ve genial. Estaba muy contento el señor, es cliente y suscriptor también. Encantado del carro, y le dije, bueno, nos vemos pronto para darle mantenimiento a la sierra, una blanca que hicimos. Y les encantó el trabajo. Pero bueno, no queda más agradecer a todos ustedes. Si tienen comentarios, por favor, explíquenme aquí abajo si ustedes esfuman, si no esfuman, o cómo hacen ese proceso, o cómo debería de ser, o qué creen que debería de ser. Pero bueno, nos vemos en el siguiente proyecto que está, ya está en puerta. Y gracias por suscribirse. Nos vemos, quédense, bye.